lunes, callate, amargado. Siempre están esos amargados el lunes, ¿no ves que hoy florece la primavera? ¿No ves que está el cholo, que volvió el cholo, que lo dejaron salir de... No importa. Estabas en cana, cholo, ¿eh? No. Y sí. Y se veía venir. No. Y se veía venir. No lo aguantaron más. Ya era hora, escuchame una cosa. Está muy guapo, chico. Claro, se fue con la gente de Río, con lo de Flamengo, para allá, porque él allá es conocido. Vos llegas a Río y te dicen, no, Usholo, vos conoces Usholo. Claro. Le digo, no, le digo, ti, Usholo. Y este... ¿Y la camisita negra abiertita así de Cholo? Así está con toda la onda. El Cholo. Es un, el Cholo no, ¿sabes lo que es el Cholo? Un long play. Está on fire. Digo, un playboy. Bueno, ¿cómo están ustedes, chiquilines? Cuca, ¿cómo pasaste el fin de semana? Ah, divino. ¿Y usted, Monte? Yo divino. Yo divino. Precioso, en casa. ¿Hizo playa o pile? No, hice nada. Estuve estudiando mucho. ¿Estudiando? Estuve estudiando cosas para el programa. Después les voy a comentar. Ah, bien. Para aportar más en el programa. Mucho más de lo que aporto. Ya era hora, dice uno, grita. Y vamos a decirle que el 9 de octubre, ahora estamos en el Cantegril, sale a Cantegril de Punta del Este, Red Ticket, Red Pago. 10 de octubre, Top Pizza Pinamar. ¿Qué les parece? O Top Pizza Pinar, mejor dicho. Porque yo siempre me equivoco. 19 de octubre, en el movie. Ahí sí me fui para arriba, ¿Sabes cómo viene? Qué brutal. ¿Va Puglia también al movie? Pero por supuesto, si estoy en todos los espectáculos. Hace como 15 años que me viene fileando este gordo. Y los convino a no perderse el espectáculo del 19 de octubre que va a ser una maravilla. Bueno, señores, vamos arriba que empieza la noticia. Cifras. Indican aumento de bicicletas por la ciclovía de 18 de julio. Tomás Coca, in your face. Un 70% la presencia de bicicletas por 18 de julio. Eran 800 antes de la ciclovía que circulaban, ahora son 1.348 las bicicletas que circulan. Así que hay un aumento, así que está dando resultados. Obvio. Eso es lo lindo. ¿Eso por año? Ya me cagé. En la primera pregunta ya me cagé. ¿Por día? ¿Por día? Andar 1.300 bicicletas por día. No, claro. No existe. No, es el mismo que hace un circuito. No, imposible. No. Es el mismo que va por día. Está entrenando ahí. Alguien que va a hacer Ruta de América. Alguien va a hacer Ruta de América y está entrenando en diciembre. Bueno, la cuestión que dio resultado, hay lugar para las bicicletas, entonces las bicicletas se multiplicaron. Bueno, los que están apretados son los autos, eso sí. Claro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Una cosa u otra? ¿En dónde se viene la próxima? ¿En dónde se viene la próxima ciclovía? A ver, es una buena pregunta para la audiencia y ya vayan escribiéndonos en nuestra redes sociales. Por Avenida Italia. ¿Eh? Por Avenida Italia. No, por Italia. En el medio. Ahí en el cantero. Y bueno. Pero lo vamos a poner en la calle. Ah, para sacar calle, decís vos. Claro, para... También. Para enlentecer un poquito más el tiremos. ¿Cómo enlentecemos Avenida Italia? Ay, no, viste que la calle está todo con pozo, que te caes para adentro y todo eso. No, pero no les pasa. Pero no es por. ¿Sabés que no lo hacen de mal eso? No lo hacen de negligencia. Lo hacen para romper autos, porque no quieren más autos. No, pero no sé si a ustedes les pasó. Están haciendo. Están tapando los pozos como con lomitas, ¿no? ¿Eh? ¿No se dan cuenta que los bacheos están un poco con demasiado relieve? O capaz que soy yo, no sé. No sé, en tu barrio. Lo hace con más relieve para cuando pasen los otros se vaya achatando y después queda normal. Ah, ok. Mentira, inventé yo. No bueno, sé, señores, feliz día para todos los traductores que nos están mirando porque hoy es el Día Internacional de la Traducción. A Victoria Rodríguez le mandamos un beso. Oh, Victoria Rodríguez. Es hoy. Acá el día... 30 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Traducción con el objetivo de destacar el enorme valor que tiene esta profesión en un mundo cada vez más globalizado. Claro. ¿Eh? Lo que acabo de leer estaba en inglés, yo se lo fui... Muy bien. Gracias. O sea que usted... Decía, usted maneja varias lenguas. Sí, por supuesto. Que yo le quiero recomendar a la juventud, Coco, que nosotros ya que peinamos canas... No, yo tampoco. Ni una peluquería en el Concar. A toda la juventud, que es muy importante lo que tiene que ver para su currículum, la traducción. ¿Entendés? Por ejemplo, yo cuando, para iniciarme en la industria como actor porno, me ayudó mucho dominar lenguas. Claro. Pero...
Por supuesto que al principio tuve que entregar el currículum, lógicamente. Pero digo, me ayudó mucho saber dominar las lenguas. Y yo he hecho muchas traducciones, ¿ah, sí? Pero no solo en inglés o a veces los Oscars. Yo trabajé mucho tiempo traduciendo menús de restaurantes finos. ¿Ah, sí? Claro, porque había gente que tenía plata, mucha plata, y quería gastarla en restaurante fino, pero no sabía lo que era, lo que le tenía, que le decía la carta. ¿Restaurante fino? Por ejemplo, yo iba con ellos, ¿no? Era una pareja que tenía mucho dinero, se sentaban, entonces miraban en la carta y decía, rostizado de vacuno con timbal de cereales y colchón de verdes, y ahí yo les traducía. A ver. Churrasco con arroz y ensalada. Después, por ejemplo, decía, embutido de carne de cerdo mezclada con finas especies, seleccionado y presentado en finas brusquetas. Sí. Chorizo al pan, le decía. Es así. Es tal cual. ¡Pónemela, Rodri! ¡Sí, señor! ¡Vamos todos! ¡La refuerza renovadora! Diego del Rossi, diputado. Vamos todavía. Victoriosamente va. Se presentó la lista 2025 de Gustavo Osta al Senado y encabezará la lista de diputados nuestro compañero Diego del Rossi. ¿Vio la foto de la nota? Qué raro verlo así, sin traje. ¿Sin traje estaba? Una camisa como casual. Pero es al revés, ahora que te dedicas a la política tenés que ponerte el traje. Claro. O sea, al revés de todo este No, y debe querer mostrar un poco más de esa cosa, como otro perfil. Claro que se pone un jogging. Parecía otro. ¿Eh? No tiene jogging. No tiene. Yo dije, no puedo creer que usa otra cosa que no sea traje. Como que no te lo imaginás. No, no te lo imaginás. No, pero te digo que esa cámara baja va a ser un chiste. ¿Por qué? Bueno, Del Rossi dijo, creo que era el momento de la renovación, dijo. Yo decía, la renovación, dijo Diego, la renovación no es solo juventud, es gente nueva. Claro. Y esta fue para Ojeda. Como diciendo, no es solo juventud, tener poca edad, sino también que sea gente nueva, como él. Pero él no es, vos no sos nuevo, Diego. Vos sos Matusalén, no. Ya, Diego, escuchame una cosa. Ya, gente nueva en la política. Gente nueva, se dice él. Cuando se inventó la televisión, Diego ya estaba en la puerta. El día que abrió el canal, Diego ya estaba en la puerta. Y ya estaba pelado. Él nació así. Gente nueva, dice, pero no. Esto es una... sí, eso va a ser el mismo video que Ojeda, que va a decir, soy de Capricornio, no sé qué, pero con un palo escoba. Como profesor de historia, dice, uno hace un análisis de los últimos 120 años y he comprobado que realmente el vallismo es el arteguismo posible. Porque vos hablas de leyes sociales y todas las planteó el vallismo a lo largo de la historia, expresó el comediante. ¡Viva Valle, carajo! ¡Vamos! ¡Viva Valle, carajo! Y es verdad lo que dice, además. Todo lo mejor para nuestro compañero en su nueva carrera política. Algo te voy a mangar, por supuesto. No, ¿cómo le va a mangar? ¿Qué carguito le pediría? De repente, meter una camioneta Nute, ¿viste? No. Una camioneta. La verdad que era eso siempre. Vamos, porque yo hablé con un político, voy a meter una camioneta Nute, otra no sé, otra. Alguna camionetita Nute, ¿viste? O yo qué sé, algún ministerio, algo que tengas. ¿Qué ministerio le gustaría agarrar? El turismo. Turismo. Sí. Y o algún trabajo en informe, tengo el sobrinito medio que tengo. ¿Un consulado? ¿Un consulado en algún lado? ¿Una embajada? ¡Una embajada! ¡Una embajada! ¿Qué embajada le gustaría? ¿En dónde le gustaría? No, Venezuela no iría. Iría una embajada. ¿A los Emiratos Árabes? No, tampoco. Menos. Iría a Europa. A Europa, pero a la coqueta, a Alemania. Lo veo bien en Madrid, a usted. Jamaica. Puede ser. Pero agarre alguna en su vida también, no solo embajada. También lo que sea. Mientras paguen, lo que sea. Señores, nos visita uno de los músicos más importantes de la historia de la humanidad. El señor Paul McCartney. Ya sé, pero hay otras aristas ahora. Ya está en Uruguay. Ya está acá en Uruguay. Está en la biciclovía de... Está controlando a ver cuántos pasan. No digo que en el cartel digital ahí en la Rambla, por ejemplo, de Marín, le daban la bienvenida a Paul McCartney Uruguay y todo. Bien. Dice el Cholo que si con este calor hay alguien encapuchado con pasamontaña andando en bicicleta, es Paul McCartney. Pídale una foto.
El músico de 82 años, loco. Qué divino. Yo con 40 ya no puedo más, con 40 ya no puedo más. El músico de 82 años se presentará en el Teatro Centenario, en el Estadio Centenario. Trascendió que vendrá con su cocinero personal y comerá comida vegetariana. El cocinero, él se va a comer un asado. Seguro. No, él es vegetariano, él es vegetariano. Además se conoció la lista de compras de productos que solicitó para su camarín. Los pedidos incluyen una larga lista de frutas, verduras exóticas como el repollo chino. ¿Existe? Repollo solo en Gentiles debe estar. Claro. Repollo chino. Ay, cagüete. 50 filetes de pollo falso. Que es de vegetariano, ¿no? Claro. Pollo para vegetariano, de plástico. Porque el vegetariano te come carne, pero te come plástico. No. Bueno, pollo, mirá vos, pollo chino y pollo falso. Pollo falso, capaz que le dan una paloma, capaz, de la Plaza Independencia. ¡No! Ah, kitchen, no kitchen. Es una mezcla, puede ser de o sea, de otros que simulan pollo. No es que de otro animal. Ah, peor. Es el mismo gusto, peor. Es como la misma fo. No. Dios querido. Mirá esto. También pidió 60 salchichas vegetarianas, 10 paquetes de hamburguesas veganas, ¿mirá? Un kilo de tofu y dos de arroz integral. ¿Pero qué viniste a sufrir por McCartney? Comete un asado en el mercado del puerto, vos que podés, querido. Ahora, Monte, ¿y no vio que él invitó a todos los técnicos a que un día coman comida vegetariana, que no coman carne? Sí, porque le sale más barato. Le propuso eso. Sí, pero está mal, Paula. Tenés que hacerle honor al apellido y comer más carne. Bueno, uno de los aspectos más llamativos de la amplia variedad de leches que pidió. Además de la de leche de vaca, habrá leche de avena, leche de soja, leche de arroz, leche de almendra y leche de coco. Todo eso. Que lo pare, está en todo el lado el coco. No. Es que bueno. No. Coco, por las dudas, provisionate bien que te van a ir a saquear la heladera, Coco. La saqué bien, viste, la saqué bien. Saqué por la tanja. Se supo que como Paul no quiere ser menos que ningún rockstar internacional, ya pidió el agua que quiere tomar en Uruguay. Ah, o sea que va a la casa de... Agua de la canilla de la casa del Lobo Núñez, si no, no toma nada. Igual que un Mick Jagger. ¿Y no irá ahí a tocar un tamboncito o algo? Y capaz que sí, capaz que va. ¿Conrada? Por la carne. Sí, ¿con Conrada? ¿Patoruso? Y sí. Y ¿en sí qué hotel se queda? ¿Saben? Está ahí en Carrasco, está acá, ¿no? en el Bacaro, General Flores y... ¿Cuál es? Vos imaginate, bueno, asado no porque no come carne, pero bueno, no sé, una reunioncita ahí, Rada, Fatoruso, Paul McCartney, el Lobo. ¿Eh? Lindo. Está lindo para estar ahí, ¿eh? Señores, ¡viva la primavera! ¡Vamos todos! A soñar, a reír, llegó la primavera, la estación de la flor, de la luz, los cantos y el amor. Sí, señores, la primavera es la estación del amor. Dicen. Los estudios científicos confirman que esta época es beneficiosa para la aparición del amor. Una de las causas es el aumento de la luz solar y la temperatura, que son una fuente de vitamina D, que a su vez estimula el hipotálamo. Mm. ¿Saben lo que es el hipotálamo? A ver, no. ¿Vieron cuando van al zoológico ese bicho gordo que siempre está en el agua así? No, me dicen que no. Ese es el hipopótamo. El hipotálamo, que es parte del sistema límbico. Cholo, ¿eh? Atendé. Es una glándula, Monte. Exacto, mamaria. No. Ay, ¿qué dices? Pero yo es la única glándula que conozco, mamaria, no conozco. No. Es una glándula, propicia la aparición de sensaciones como el entusiasmo, el hedonismo, el erotismo y el deseo. Ay, Marta, prontate, ponete el desavillé vaporoso que estoy con el hipotálamo por las nubes. No, juicio, Monte. Ah, le vuela la bata al hipotálamo y me dice que le vuela la bata.